Seguimos hablando del sector avícola nacional y queremos saber, por supuesto, cómo marcha todo este protocolo para la apertura de un mercado más para la proteína aviar paraguaya. En este caso, hablamos de la posible apertura del mercado de Taiwán. Tengo el gusto ya de cumplir con lo prometido. Anteriormente, ya saludo en un contacto virtual al embajador de nuestro país en Taiwán, don Carlos Fleitas. ¿Cómo está, embajador? Bienvenido una vez más. Muy buenos días para vos y para toda tu gran audiencia acá de Taipei, República de China, Taiwán. Bueno, un saludo y un gusto realmente estar conversando nuevamente contigo. Como siempre yo digo, tenemos una gran diferencia horaria, sin embargo, siempre haces lo posible para acompañarnos desde allá con todas las novedades. Y bueno, el motivo de nuestra charla el día de hoy tiene que ver con esta información de la posible visita ya de técnicos de Taiwán en nuestro país. Queremos saber cuáles son las condiciones actualmente, qué novedades más que nada hay desde allá también. Y bueno, si ya tenemos alguna fecha establecida, o por lo menos lo que se manejaba es el mes de septiembre. Finalmente esto será sí o no. Queremos escucharte, embajador. Sí, efectivamente. A finales del mes de septiembre, específicamente el día 30, estarían ya los técnicos de Taiwán inspeccionando dos frigoríficos paraguayos que posteriormente estarían habilitados para exportar carne avícola al mercado de la República de China, Taiwán. ¿De cuántos frigoríficos estamos hablando? ¿Dos específicamente, embajador? Sí, estamos hablando de carne avícola, son dos. Aparte, ellos van a inspeccionar uno de carne porcina y uno de carne bovina. Es decir que van a inspeccionar cuatro frigoríficos en total, pero en lo relacionado a la carne avícola son dos frigoríficos de dos empresas diferentes que las que realmente están interesadas en exportar carne aviar al mercado taiwanés. Embajador, esta fecha que vos nos confirmás en este momento, el 30 de septiembre para ser exactos, ya los técnicos estarían aquí en nuestro país realizando los trabajos, estarían saliendo recién de Taiwán. ¿Cómo se maneja también todo ese protocolo? Porque me imagino, y por lo que sabemos también, hay como una comunicación constante con los miembros de SENAXA, que también son los encargados de recibir y ir también acompañando todas esas visitas que van a estar realizando, en este caso los técnicos, cuando hablamos del sector avícola, a las dos plantas frigoríficas. Sí, cuando hablamos de esa fecha, es una fecha realmente que es la prevista. Ahora, puede de repente surgir alguna modificación de días antes o días después, pero esa sería más o menos la fecha aproximada en la cual los técnicos de Taiwán ya estarían en territorio paraguayo para iniciar su labor de verificación de las plantas frigoríficas que te señalé, tanto del la carne aviar como de la carne porcina y de la carne bovina. Embajador, si hacemos también un poquito esta comparativa, bueno, ya en julio Taiwán se convirtió en el segundo comprador, mayor comprador de carne bovina. De hecho, como siempre mencionamos, en la parte porcina es el principal jugador, el principal comprador. Ahora, en carne avícola específicamente, ¿cómo está la demanda por parte de los taiwaneses en cuanto al consumo también de esta proteína y cómo vendría a ubicarse dentro del ranking también de por lo menos estas tres? Bueno, la carne avícola acá tiene una gran aceptación. Estamos hablando básicamente de que un taiwanés en forma promedio consume 43,12 kilogramos de carne aviar por año, es decir que es una de las carnes que básicamente más se consume, principalmente por el costo. Como el costo es mucho menor a la carne bovina y es un poquito menor a la carne porcina, entonces tiene una gran aceptación dentro del mercado taiwanés. Para la introducción, en caso, después de la verificación por parte de los frigoríficos de los técnicos taiwaneses, ellos deben elevar su informe al organismo sanitario que es el APIA acá en Taiwán,
quien debe realizar una resolución final y pasar al yuan ejecutivo para la apertura del mercado taiwanés para la carne avícola. Yo creo que va a ser un mercado sumamente importante, puesto que Taiwán podría realmente importar carne avícola paraguaya en un porcentaje sumamente interesante para nuestros productores de ese sector o de ese rubro. Embajador, yo quiero hacerte también, aprovechando ya esta última parte también de tu respuesta, ¿te jugarías por un porcentaje de compra, por un porcentaje en cuanto a toneladas? ¿Se habla ya de esto dentro de todo el proceso también de habilitación de este mercado tan importante? Bueno, es muy difícil hablar básicamente de números. Lo que yo te puedo señalar es básicamente que la estrategia va a ser la misma que se utilizó con la carne bovina y después con la carne porcina. Es decir, primero lograr la apertura del mercado, con posterioridad solicitar la exoneración del arancel y posteriormente ver realmente la oferta exportable que tenga nuestro país para poder introducir al mercado de Taiwán. Actualmente, Taiwán compra carne avícola de Estados Unidos y de Canadá. Nosotros vamos a ser competitivos en la medida en que podamos lograr tener una oferta exportable importante y que también nuestros precios sean básicamente similares o inferiores a los que actualmente se compra de Estados Unidos y de Canadá. Es todo un proceso que se inicia a partir de la apertura del mercado. Como vos sabés, cuando se logró la apertura del mercado de la carne porcina, hubo un periodo inicial donde eso fue creciendo poco a poco a medida en que la oferta exportable paraguaya también iba creciendo. Tanto es así que en la actualidad el mercado taiwanés representa el 10% del total exportado de la carne bovina, el 88% del total exportado de la carne porcina. Nosotros creemos que para la carne avícola también va a ser un porcentaje muy importante del total exportado. Embajador, en este punto, en el sentido de la carne porcina específicamente, ¿cómo afectó el conflicto actualmente entre China y la Unión Europea en cuanto al movimiento también del sector porcino? ¿Hubo algún tipo de repercusión específicamente hablando? Sí, realmente es algo que nos preocupa porque básicamente China, al tener un diferendo comercial con la Unión Europea por los aranceles que se pusieron por los autos a electricidad, ellos inmediatamente reaccionaron haciendo un estudio de los aranceles de la introducción de la carne porcina, especialmente la española. Entonces, la carne que no que anteriormente ingresaba a China popular y que ahora no ingresa por este problema, se va a repartir en los mercados de los países vecinos, llámese Taiwán, Filipinas, Malasia, y entonces eso hace un poco que a mayor oferta el precio básicamente baje y también haya una mayor competencia. No obstante, nuestra carne porcina es una carne de calidad y su precio es importante para los importadores taiwaneses. Yo creo de que con una buena estrategia vamos a poder subsanar este inconveniente de una mayor competencia que actualmente tenemos por estas circunstancias. Aparte, también tenemos otro inconveniente que este año está habiendo, que es el tema de que por los problemas geopolíticos existentes, el costo del flete y de los containers también ha subido y también es más difícil encontrar containers que vengan desde Asia a Latinoamérica. Pero también estamos viendo la forma de subsanar todos esos detalles.
Lo único que nuestras previsiones que teníamos a comienzo de año, que eran sumamente alentadoras, muchas veces se ven mermadas por estos problemas que son imponderables que van surgiendo dentro del comercio exterior como consecuencia de problemas exógenos que realmente no estaban dentro de lo que uno pensaba cuando inició este año. Claro, totalmente. Son cosas que van surgiendo que uno no planea o que no están dentro quizás de esos planes y perspectivas más que nada que se van haciendo a inicio de año. Volviendo otra vez al sector avícola, volviendo otra vez a lo que hace a la auditoría que vamos a tener ya en básicamente los próximos días, podemos decirle, porque septiembre está a la vuelta de la esquina, ya vamos transitando más de la mitad de este mes de agosto. Y bueno, estamos pendientes, por supuesto, a lo que va a ser esta habilitación, esta concreción también de un nuevo mercado. Ahora, en cuestión de aranceles, embajador, eso también ya se maneja. Paraguay entraría con arancel cero en carne avícola, así como lo es la carne porcina, o habría algún tipo de arancel para esta proteína. Primeramente tenemos que lograr la apertura del mercado, ese es el primer paso. El segundo paso, nosotros tenemos dos reuniones anuales de un grupo económico de cooperación entre Paraguay y Taiwán. La segunda reunión va a haber seguramente en el mes de octubre de este año, y donde Paraguay va a plantear la exoneración del arancel cuando básicamente ya esté la apertura del mercado, así es el paso posterior. Así que eso mismo se hizo tanto con la carne bovina y después con la carne porcina, así que no se puede solicitar la exoneración del arancel si no tenemos la apertura del mercado. Una vez que logremos esas circunstancias, realmente nuestros precios van a ser bien competitivos para lograr que nuestra oferta exportable tenga mayor poder de incursionar dentro del mercado taiwanés. Embajador, te hago también otra consulta aprovechando porque creo que al inicio me habías mencionado la visita también de los técnicos. ¿Ellos vienen solamente para inspección ahora al sector avícola o también vienen para hacer una inspección a otro frigorífico de carne bovina y también para el tema de carne porcina? ¿Vienen también a habilitar dos frigoríficos más para esos rubros o solamente el sector avícola? Vienen para inspeccionar también un frigorífico para la carne porcina, que va a ser muy importante porque, como vos sabés, en la actualidad solamente tenemos un frigorífico habilitado para la exportación de carne porcina paraguaya. Con la habilitación de este otro frigorífico serían dos, con lo cual podríamos realmente tener una mayor expectativa de crecimiento de exportación de carne porcina y la habilitación de otro frigorífico más de carne bovina, con lo cual ya sumaría un número interesante de frigoríficos habilitados en este rubro. Yo creo que si logramos realmente estas habilitaciones este año, el año que viene va a ser un año muy bueno para la exportación de estos tres rubros, puesto que este año las previsiones son superar las 40.000 toneladas de la carne bovina, llegar a las 8.500 toneladas en la carne porcina, y si logramos antes de fin de año ya la apertura de la carne aviar, por lo menos lograr un primer embarque de carne aviar a Taiwán. Son circunstancias un poco que nosotros estamos previendo, que si todo sale bien podemos llegar a esos números que realmente van a ser muy importantes para todo el sector pecuario paraguayo. Excelente, embajador. Realmente mucho optimismo también por ambas partes, mucha expectativa también por lo que esto va a generar. Sabemos que van a ser días intensos, sabemos todo lo que implica una auditoría, esta verificación, en este caso las dos plantas en la parte avícola nacional. También ya tenemos la buena noticia y la información verificada entonces de tu mano también de lo que te mencionaba. Acerca de la inspección para el frigorífico de carne bovina y la habilitación también, por supuesto, para la carne porcina, lo que da también un pantallazo y da cuenta de que
Paraguay se va posicionando también en un mercado tan importante y sabemos que es importante teniendo en cuenta lo que van comprando y la posición más que nada que van ocupando dentro del ranking de exportaciones. Y bueno, una vez que concluya la habilitación, una vez que ya ingresemos a Taiwán y que se hagan los primeros envíos, por supuesto, también esperamos que Taiwán se posicione rápidamente como lo hizo con la carne porcina. Sí, eso es lo que esperamos. Quiero destacar la labor que realiza Senaxa en ese sentido, de una labor muy profesional, porque para lograr las habilitaciones de los mercados se requiere todo un proceso burocrático muy grande de verificación sanitaria, puesto que Taiwán es un país muy exigente en esa área y realmente Senaxa con mucho profesionalismo está realizando esa labor. Y también por parte del Ministerio de Industria y Comercio a través de Rediex en el fomento de estas exportaciones. Es decir, es una labor en conjunto que se realiza también con la gente de la rural y, de la UIP. Es un trabajo en equipo de todos estos organismos para lograr realmente una apertura de mercado para nuestra oferta exportable paraguaya en todas las áreas, y en el caso pecuario con más razón, puesto que sabemos bien de la importancia que tiene este sector para la economía nacional. Embajador, muchísimas gracias, un placer conversar nuevamente contigo. Yo dejo para que vuelvas a dormir, me imagino, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta el horario que tienen ustedes, es hora de dormir. Ya realmente acá es medianoche, así que como tenemos 12 horas de diferencia, pero no obstante, siempre estamos a las órdenes, más todavía cuando damos noticias buenas, y agradecerte a vos y a toda tu gran audiencia y al canal por la oportunidad que siempre nos brindan de poder dar a conocer cómo va el avance del comercio bilateral entre estos dos países hermanos, Paraguay y la República de China, Taiwán. El placer es nuestro, embajador. Vamos a seguir hablando más adelante. Estamos pendientes, por supuesto, y obviamente vas a ser el primer contactado ya cuando haya concluido la auditoría y para darle todo el seguimiento correspondiente a todo esto que genera muchísima expectativa. Gracias, embajador. Nos vemos pronto. Si Dios quiere y la Virgen lo permite, así será. Muchas gracias y muchos saludos de Taipei, Taiwán.